qué bien. Esta mañana nos acompaña Tony de Andrade para invitarnos a montar bicicleta. Y todo por una buena causa. Qué carisma. Regresamos con Tony. Bien, siempre es admirable cuando una persona realiza sacrificios por una buena causa, pero realmente sorprende cuando ese esfuerzo se trata de recorrer en bicicleta unas 200 millas. Veamos. Lo conocemos por su intrepidez, su sonrisa contagiosa y una frase que lo define. Encontramos con Primer Impacto. ¡Qué bien! Pero ahora Tony de Andrade tiene una nueva pasión, el ciclismo, y todo es por una buena causa. Bueno, estoy aquí entrenando para el paseo, para recaudar fondos para la esclerosis múltiple. Estamos, en este evento llegan muchas personas de diferentes países porque en Estados Unidos es el único lugar que se está haciendo una investigación para buscar una cura para esta enfermedad. Por los últimos 9 meses, Tony se ha unido a este grupo de casi 50 aficionados del ciclismo para hacer ejercicios y también ayudar en un nuevo reto, el de recaudar fondos para la Asociación de Esclerosis Múltiple en una jornada en dos ruedas. Miles de personas llegan, y no solamente del estado de la Florida, sino de muchas partes de otros países, ¿no? De otra parte del mundo, llegan para unirse a esta causa que es muy loable. El Bike MS Ride será el 20 y 21 de abril, cuyo propósito es buscar donaciones para encontrar una cura de esta enfermedad que afecta al sistema nervioso. Y no es la primera vez que Tony se une a una buena causa, ya que el año pasado también participó junto a celebridades como Cristian de la Fuente en un evento para recaudar fondos para el Centro de Cáncer Sylvester. Cuando hay causas como esta de poder hacer deporte y además ayudar a gente que lo necesita y ayudar a juntar fondos para el cáncer, como que el tiempo se hace. Esta semana había estado como loco, que había viajado mucho y de verdad lo único que quería era no levantarme a las 5 de la mañana un sábado. Pero cuando uno se da cuenta por la causa que lo está haciendo, vale la pena. Y como nos dice este colega filantrópico, desde que comenzó en 1980 el Bike MS Ride, ha recaudado más de $1,000 millones para combatir esta enfermedad que sigue siendo un enigma para la comunidad médica. ¡Qué bien! Nos acompaña Tony. Buenos días, qué bueno Buenos que estás días, con bien. Nosotros. Gracias. Tony, 200 millas. Bueno, mira, hay opciones, puede hacer 50, 80 o 100. La meta mía es 100 ida y 100 de regreso. De regreso, pero de todas formas son 200 millas. Seguro que sí. Y pasamos la noche en Quilargo y el día siguiente. Entonces, pero regresan entonces. Esclerosis múltiple, ¿qué te motivó a unirte a esta causa? Bueno, tú sabes que es muy interesante porque Estados Unidos es el único país que trabaja en la investigación para una cura para esta enfermedad. Y con mi team de Mike Sacco, Con ellos he montado ya otras carreras, ¿no? Me motivó porque es un team muy, muy interesante. Y entrenamos todos los sábados y se recauda en mi team solamente al año $100,000. En mi team solamente. Y esto se da a nivel nacional, ¿no? Hay otros grupos por toda la nación. Sí, que el monto total es millonario, por supuesto. Es que hace falta y la verdad que es muy costosa cualquier investigación Así científica, es. Médica, para ayudar a curar una enfermedad que afecta a tantas personas y personas jóvenes, ¿no? Así es, y la investigación comienza en Estados Unidos y se extiende a todo el mundo. O sea, vienen ciclistas de Latinoamérica, de Europa, a participar en este bonito evento. ¿Cómo te preparas para esas 100 millas de ida y 100 millas de vuelta? Bueno, yo hago CrossFit de lunes a jueves, que me ayuda mucho, es una buena combinación ciclismo y CrossFit, porque en el CrossFit tú tonificas y en el ciclismo pues pierde grasa y caloría y todo eso. Corremos por lo menos 2 veces a la semana bicicleta, o sea que es con un mi grupo. De entrenamiento también. Sí, el sábado pasado corrí 50 millas, lo hice en 2 horas. Yo espero hacer estas 100 millas en unas 6 o 7 horas más o menos, ¿no? Admirable. Las personas que quieren participar, quieren ayudar a esta causa y sin embargo dicen, ok, yo no puedo más de 2 millas tal vez, si acaso una, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo se pueden involucrar? Es un proceso. Lo más importante es buscar un equipo, un team donde se reúnan. Es una buena camaradería porque después de la montada nos reunimos, platicamos, vamos a desayunar. El ciclismo también es algo muy en serio porque tiene que tener el casco protector. No puedes montar sin el casco. Sí, en el caso mío, yo me compré la bicicleta el sábado, usé el clip que se usa para los zapatos y al día siguiente me caí. Íbamos a 20 millas en Key Biscayne, mi goma delantera chocó con la trasera de un ciclista y pudo haber sido fatal, gracias a Dios que tenía el casco. Así que es un deporte que hay que tomarlo muy en serio y con mucha precaución. Pero es tremendo deporte y tremenda causa sobre todo. Gracias, Tony. Vamos a poner rápidamente en pantalla para los que quieran participar y ayudar a la esclerosis múltiple, el National MS Society. Esto va a ser en el 3201 West Commercial Boulevard, Suite 127. Ahí tienen el teléfono y la página
de internet para los que quieran donar. Y los que me sigan en Twitter, en @TedAndrades, ahí pondré fotos. Perfecto. Bien. Gracias por estar con nosotros. Seguimos contigo, Jorge.